dedicarles unas palabras por la partida de nuestro amigo, que también es hijo, hermano, padre, para aquellos que los conocimos muy de cerca, nuestro amigo Reinaldo. Hoy él ha partido. Nos deja muchas lecciones. Su férrea lucha por el agro, por los más pobres del campo, por las cooperativas, por las asociaciones, por las comunidades nativas, por las comunidades indígenas, por los pueblos originarios. Hemos perdido a un hijo, a un padre, a un amigo, y estamos de luto por eso. Pero mucha gente más allá también está de luto. El agro peruano está de luto. Y en representación de ese agro, le rindo este tributo a nuestro querido amigo. El agro por el que él luchó. El agro de los pequeños agricultores. El agro de la agricultura familiar. El agro que él quería, un agro próspero, un agro justo, por un agro sostenible, ese es el agro que él quería, un agro inclusivo, un agro con justicia social. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conversar, de discutir largas horas sobre estos temas, sentimos su partida. Pero también sentimos que aquello que hemos discutido lo podemos continuar. Y ojalá, desde el puesto que me encuentro, pueda llevar adelante algunas de las ideas por las que siempre luchamos. Cada uno en nuestras trincheras, cada uno desde una perspectiva, pero todos aquellos que provenimos del campo sabemos lo que significaba la lucha de nuestro amigo Reinaldo. Reinaldo nos lleva a la delantera. Reinaldo, estoy seguro que desde donde esté, allá en el paraíso, seguirá velando por el agua. Seguirá luchando porque nosotros pensemos en los más pobres. Seguirá luchando porque nosotros saquemos el agro adelante. Y así lo haremos porque ese compromiso lo hemos asumido muchas veces con él en muchas horas de conversaciones. Pero también, seguramente, con su apoyo, con sus oraciones, haremos un esfuerzo por imitar su trabajo y haremos el esfuerzo por alcanzar, por lograr que los más pobres tengan una mejor oportunidad, tengan mejores condiciones de vida y que esos más pobres se reduzcan y que ojalá en un tiempo no muy lejano ya no podamos o no debamos hablar de pobres en el área rural. Estimado amigo, estimado Reinaldo, has partido antes que nosotros. Seguramente te podremos encontrar, tal vez tú en el paraíso, tal vez alguno de nosotros mirándote por la ventana, porque tal vez no seamos tan justos como tú y tal vez no podamos estar en el paraíso. Pero estoy seguro que a través de donde estemos, cuando nos volvamos a encontrar, estimado amigo, te contaré qué logramos después que tú te fuiste. Te contaré si seguimos tus pasos por el agro que tú luchaste. Y cuando nos volvamos a encontrar, estimado amigo, conversaremos sobre lo que le falta, pero